Me Gusta TV, comenzamos con este programón. ¿Saben dónde estamos? En una ciudad que es increíble y tiene una fiesta impresionante. Hablamos de Federación y de la Fiesta Nacional del Lago, que justamente ahora me está recibiendo y los está recibiendo a ustedes. Quédense porque este programa tiene mucha música, mucha fiesta, entretenimiento, buena onda, por supuesto, y viajes. Quédate porque así comenzamos con Me Gusta TV. Disfrutando de esta maravillosa Fiesta Nacional del Lago aquí en Federación. La verdad que es una fiesta maravillosa, pero también tiene su recorrido turístico, que es este espacio donde estamos ahora, donde vas a poder encontrar artesanos, emprendedores, y queremos destacar la buena onda de la gente, la calidez, pero sobre todo, atención, la tranquilidad que hay en este lugar. Todo muy tranquilo y es muy lindo para poder venir con la familia, con amigos, con los más chiquitos, porque se disfruta y un montón. Y si hablamos de algo típico de esta región, de Federación, Concordia, tenemos que hablar de los cítricos, y ahora estoy a punto de conocer uno de los jugos más ricos, dicen, que se encuentra acá, en este lugar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que disfrutando de una noche muy linda que tiene hoy la Ciudad Jardín, nuestra Federación. Mi nombre es Delfor, vengo de Villa del Rosario, pero me encargo en la región de promocionar los cítricos. Me disfruto esto de artesanalmente brindar un producto elevado, digo yo, porque los cítricos, los sabores de los cítricos los considero que son muy ricos, promocionándolo con números también que tenga al alcance y medidas de medidas de entre vasito, vaso, botellita, para llegar a todo el mercado, digamos, porque esto es bueno para un bebé que está en brazo y para una jubilada que me visita toda la noche. En estas cuatro noches me visitó acá en Federación, así que muchas gracias, Federación, en esta fiesta, ¿no?, la del Lago 2024. Con este stand maravilloso de cerveza Santa Fe, que la rompe. Los chicos tienen la mejor onda y están con juegos interactivos para que la gente pueda llevarse algún detalle, algún regalito, ingresar con la mejor onda a una fiesta tan maravillosa como la Fiesta Nacional del Lago. Yo no me voy a quedar atrás y voy a probar a ver si me gano algo. Vamos a ver, acompáñenme.
acá por ingresar a la Fiesta Nacional del Lago. Miren, las chicas están obviamente con toda la promoción. Hola chicas, ¿cómo andan? Las molesto un segundo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Promocionando Federación? Sí, acá estamos esperando esta última noche y bueno, va a ser una noche muy linda, así que lo esperamos a todos. Cuando quieran nos pueden visitar en el predio. Hoy ya culminando con la cuarta y última noche, digamos, de la Fiesta Nacional del Lago, una fiesta muy famosa y conocida a nivel país por sus atractivos de Federación. Somos una ciudad muy tranquila y además contamos con el atractivo principal, que es el parque termal, el parque acuático más grande de la provincia de Entre Ríos, y el parque termal, el primero de la Mesopotamia Argentina, ¿sí? Durante todo el año recibimos un montón de turistas y estos cuatro días es como que los coronamos porque es donde más gente se ve. Así que felices porque el tiempo nos acompañó. Hoy a la tarde estuvo un poco lluvioso, pero las actividades se pudieron realizar de manera normal. Estos días tuvimos muchas actividades náuticas. Tenemos el lago de Salto Grande aquí que nos acompaña, muy detrás del escenario mayor, con varios atractivos, paseos en lancha, todo lo que tiene que ver con actividades acuáticas. Y a la noche, todas las noches, la convocatoria aquí para terminar de disfrutar, digamos, para terminar los días, ¿sí? Que empiezan en el parque, en el lago y ahí terminamos aquí. Ya estamos adentro de esta Fiesta Nacional del Lago en Federación. Miren, acá tengo mi acreditación y obviamente detrás ya están probando el sonido. Es el escenario mayor. De a poco la gente va ingresando a esta maravillosa fiesta. Una fiesta donde ha invitado artistas nacionales, locales, entrerrianos, y donde obviamente la cultura y la magia de Federación se ve reflejada en esta fiesta. Vinimos a conocer Artesanías Entrerrianas, uno de los locales re lindos que tienen en la ciudad de Paraná. Estamos en el shopping Paso del Paraná. Hay mates, sombreros como este divino que tengo yo ahora puesto. Tenés bombillas, kit de cuchillos. También hay diferentes termos para que puedas aprovechar esos termos que te duran toda la vida. Tenés regalitos para toda la familia. Tenés que acercarte. Están acá, donde estamos ahora, conociendo este nuevo local en Paso del Paraná, en el shopping nuevo, pero también podés acercarte a la Galería Almendral y al shopping La Paz. Bell, ropa para todas. En Galería Almendral, local 11, peatonal San Martín 878. Bell, ropa para todas. Te invito a conocer Cabañas del Viñedo en la localidad de La Paz, Entre Ríos, solo a 7 minutos del centro de la ciudad, donde vas a poder conocer el viñedo gracias al recibimiento de Pablo y Elo, un complejo que cuenta con 7 cabañas totalmente equipadas, amobladas, súper cómodas, que son realmente un sueño. También podés disfrutar de las visitas guiadas por los senderos y este lugar que se encuentra a la vera del arroyo Los Paraísos. Y para completar esta estadía soñada, probar las riquísimas picadas con productos regionales y obviamente probar los vinos entrerrianos. Aparte del monte, las cabañas, el viñedo y este lugar maravilloso, tenés la piscina para poder disfrutarla.
Zarza, en calle Tucumán y México, un lugar que queda muy cerquita de Casa de Gobierno y de Tribunales. Acá vas a poder encontrar los mejores looks para todos los días, pero también para momentos especiales. Seguilos en redes sociales y vas a poder encontrar promociones pagando en efectivo, pero también toda la tendencia de este verano 2024. En Zarza vas a encontrar la mejor atención, la mejor onda y los mejores outfits. Pasión y perfumería, la esencia está en vos. Fragancias importadas selectivas y semiselectivas. Ingresa a Instagram @pasionis.perfumeria y vas a encontrar todas las opciones en perfumes para mujeres y para hombres. También esos productos que realzan tu belleza. Pasión y perfumería, la esencia está en vos. Cintia Acosta, decoración y muebles. Tienda de decoración, diseño y muebles a medida en Paraná. Toda la tendencia en deco y más. En Shopping La Paz y en Shopping Paso del Paraná. Cintia Acosta, decoración y muebles. Envíos a todo Entre Ríos. En Don Chacha, un mercado regional que se encuentra en el ingreso de Federación, una localidad que enamora y este lugar sin dudas enamora. Vas a encontrar lo que busques. Hay de todo, obviamente productos regionales, entrerrianos, tenés artesanías de toda la provincia de Entre Ríos, también tiene otro sector muy lindo en el ingreso donde puedes tomar un té, un desayuno, una merienda con una vista muy linda y obviamente la atención que es súper cálida. En el sector donde estoy ahora, estoy justamente en el ingreso donde tenés el restaurante que cocinan como los dioses, platos regionales también con muy buena atención y luego tenés el otro sector donde vas a encontrar quesos, sándwich, hay frutos secos, hay de todo para que puedas llevar un regalo, pero también para que puedas conocer sobre las artesanías que tienen los entrerrianos. Uno de los lugares donde las personas vienen a hacer excursiones cuando se acercan a Federación. Como verán ustedes, en estas vacaciones de verano es uno de los lugares elegidos, pero durante todo el año las puertas están abiertas para ustedes, los turistas, pero también para la gente de aquí que lo aprovecha y mucho. Ramiro nos recibe, muchas gracias Ramiro, gracias por estar con nosotros. Buenos días chicos, ¿cómo están? Quería contarles este hermoso lugar que pueden venir a visitar sobre ruta 14, kilómetro 296. Es un mercado regional de mucha variedad de cosas regionales como ropa, sombreros, cosas, la parte de gastronomía, comida, tragos. Tenemos los viernes y los sábados show de DJ atrás en la parte de la plaza. Bueno, viene gente de todos lados. Vemos que constantemente ingresan turistas. Es uno de los lugares elegidos en Federación. Sí, es muy bonito. La gente misma lo dice, gente de lo que es, de los vecinos de Uruguay, de ciudades de la región acá, todo bien. Y eligen primero, dicen que es siempre la frase de acá, que es obligatorio hacer la parada acá en el Don Chacha para recibir a Federación, una de las ciudades más importantes y más lindas de acá. La calidad de los platos, la calidad de la atención, porque desde que uno ingresa ya tiene, ¿no?, el recibimiento de ustedes.
Sí, no, los platos son muy ricos, son muy abundantes, tenemos mucha variedad de carne, de pastas, trabajamos muchas pastas caseras que son muy buenas, de pescados, y aparte es accesible con el tema de los precios. Para eso es importante, ¿no? Sí, para la cantidad de los platos y de los tamaños, sí. Y si hablamos de postres, tenemos que mostrarles a ustedes esta vitrina con todas las tortas. Contanos sobre eso. Ah, sí, la variedad de las tortas. Tenemos cheesecake de frutos rojos, tenemos lemon pie, rogel, tiramisú, tenemos el famoso chajá. Muchísimas gracias, los esperamos a todos y nosotros brindamos por un 2024 a puro éxito. Gracias. Siempre bienvenidos. Nacional del Lago junto a su intendente Ricardo Bravo. ¿Cómo le va? Bueno, otra vez nosotros aquí aprovechando los atractivos turísticos, pero sobre todo felicitándolo por la fiesta hermosa que tienen. Bueno, buenas noches, gracias por estar, por venir a nuestra fiesta nacional del lago y a través de usted que se pueda también promocionar nuestra fiesta, ¿no? Bien contento porque se está haciendo una fiesta con una gran cantidad de público federaense, pero también turista, ¿no? Así que la verdad que bueno, y hoy seguramente vamos a cerrar allá arriba con Lurra, así que bueno, muy feliz, muy feliz. Qué bueno que la gente, ¿no?, aproveche esta fiesta, se adueñe, porque eso hace, ¿no?, la identidad de la localidad, que es muy fuerte y que en cada esquina de Federación eso se nota. Sí, bueno, yo lo he dicho el día jueves en la inauguración, es una fiesta nacional del lago que nos identifica mucho a los federaenses, que bueno, la tomamos como propia todos y bueno, y que cada año la gente que viene trabajando y los que tuvieron, ahora nos toca a nosotros, pero seguramente los que van a seguir les ponen todo lo mejor para que año tras año sea siempre mejor que la otra, ¿no? Así que, pero muy, muy contento, muy contento. Cuatro noches que fueron un éxito, es una fiesta que se escucha a nivel nacional, pero también internacional, porque hoy veíamos turistas que vienen de otros lugares. Sí, bueno, tenemos un trabajo de promoción que venimos haciendo ya desde la gestión anterior, en el sur de Brasil, todo lo que es la parte de Montevideo, Salto, Paysandú, acá en el país vecino de Uruguay. Y por suerte está dando efecto las promociones y venimos con mucha afluencia de turismo internacional de los países aledaños al nuestro, ¿no? Estamos en temporada de verano, pero se puede disfrutar durante todo el año, Federación. Sí, sí, sí. Bueno, hoy la gente que nos viene a visitar puede disfrutar de las playas, tenemos museos, puede disfrutar de lo que es la naturaleza de Federación, y ni que hablar del parque termal y del parque acuático, que es todo el año, ¿no? Todo el año, por suerte, nuestro parque termal y nuestro parque acuático son de demanda de los turistas. Y vos fijate que hasta en invierno tenemos que abrir el parque acuático porque los turistas lo piden. Así que tenemos mucho por seguir trabajando. Tenemos una ciudad con un empuje tremendo, con una proyección enorme. Y bueno, y tenemos que trabajar para que sigamos nos posicionando en lo más alto, ¿no?, a nivel turístico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente. Un gran cierre ahora se espera para esta fiesta. Pero bueno, la gente que se acerque, porque es una localidad que tiene mucha tranquilidad, lo veíamos recién, es un espacio tranquilo, que los reciba a ustedes y a nosotros también. Muchísimas gracias, intendente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos y bueno, los esperamos. Tengo un súper consejo para vos. Si querés disfrutar de este verano y de todas las estaciones aquí muy cerquita de la ciudad de Paraná, te aconsejo que vengas y conozcas Cabañas del Valle. Podés disfrutar en familia y también con tu pareja y amigos. Seguilos en redes sociales y también agendá su número de teléfono para disfrutar como lo hago yo.
Vení a disfrutar del carnaval más apasionante del país. 20 y 27 de enero. Y arriba. 3, 10 y 12 de febrero. Santa Elena, la ciudad paraíso. Se viste de color y alegría para cautivarte con la magia de su carnaval 2024. Sentí la pasión. 5 lunas de baile, show, música y diversión. El complejo social del Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra en La Paz, provincia de Entre Ríos. Ciudad donde podrás disfrutar de los mejores atardeceres, actividades recreativas al aire libre, pesca, la mejor gastronomía, termas y paseos. En nuestras cabañas disponemos de alojamiento para 60 personas con todos los servicios. Te esperamos en La Paz. Te invitamos a disfrutarla juntos. Aires. ¿Cómo te enteraste de esta fiesta tan linda? Por mis abuelos que vienen todos los años. Muy lindo, muy lindo. La verdad que muy bien. ¿Vinieron todas las noches? No, vinimos el jueves y vinimos hoy, porque ellos querían ver a Lucra. Muchísimo, estoy muy contento por ver Lucra. Y vine con toda mi familia, con amiga de mi mamá y con todo. Estoy súper contento. No digas nada. ¿Cómo están? La verdad que muy contento de estas cuatro noches que tenemos acá en la Fiesta Nacional del Lago. Hoy ya terminando justamente, cuatro días muy intensos y una fiesta que la sacamos a pulmón realmente. Y debemos decir que con gran éxito, porque en todas las calles que están acá cerquita al microcentro hay personas preparándose desde muy temprano para esta fiesta. Sí, la verdad que sí, tenemos una gran expoferia, mucha gente visitando la expoferia, un gran patio gastronómico y también artesanos, venta de ropa. La verdad que nos pone muy contentos de que toda la gente pueda trabajar, que pueda disfrutar y por supuesto se puedan llevar un recuerdo de Federación y de esta gran fiesta que es la edición número 40, que no es tan poco realmente, ¿no? 40 años, ¿no? Y hablando ustedes de turismo, que son uno de los pioneros en Entre Ríos y que también son ejemplo a nivel nacional porque cuentan con actividades turísticas durante todo el año. Es de eso queremos hablar un poco. Sí, Federación tiene termas, tiene parque acuático, tiene costanera, tiene tranquilidad, tiene mucha paz. Eso es fundamental para que el turismo que viene disfrute y por supuesto pueda transitarlo, caminar, compartirlo en familia, con amigos. Federación realmente te enamora, como dice el eslogan nuestro, y es un buen puntapié como para descansar 2, 3, 4, 5 días y somos un buen destino turístico en todos los aspectos. ¿Cómo reciben a los turistas y a las personas de aquí, del lugar? ¿Cómo se tratan entre ustedes? Es admirable. Sí, es un sentido de pertenencia que tiene el federaense realmente y nosotros desde la Secretaría de Turismo transmitimos siempre el trabajar en equipo, el trabajar con las instituciones, trabajar con el privado, con el Estado, va por ese camino. El trabajo en equipo yo creo que es fundamental para sostener el destino turístico de nuestra ciudad en lo más alto como lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Bueno, Ezequiel, un gusto conocerte, flamante Secretario de Turismo de Federación. Se vienen un montón de actividades durante el año que seguramente ustedes van a poder conocer, pero nosotros seguimos disfrutando de más Fiesta Nacional del Lago. Gracias, Ezequiel. Gracias, muchas gracias y bienvenidos. Hola, me dijeron que estabas con otro y feliz te veía. Que tu vida estaba llena de flores y de alegría. Que encontraste a alguien que se
se ha acercado con la mejor para poder saludarnos, pero sobre todo